Hola, soy María José Canet, profesora del Departamento de Ingeniería Electrónica y hoy os voy a presentar el vídeo que lleva por título Diseño de filtros pasivo, paso bajo, que hemos preparado el profesor Vicente Llario y yo. El objetivo de este vídeo es aprender a diseñar filtros pasivos paso bajo. Para ello, en primer lugar, veremos la plantilla de atenuación de un filtro paso bajo y cómo normalizarla. Después veremos las diferentes topologías de prototipos de filtros pasivos paso bajo. A continuación estudiaremos las aproximaciones de Butterworth y de Chebyshev. Veremos el concepto de escalado en frecuencia y en impedancia y pasaremos a ver un par de ejemplos de diseño de filtro. Por último, veremos las conclusiones de este vídeo. En esta gráfica de aquí tenéis el módulo de la función de transferencia de un filtro paso bajo. Como veis, lo que hacemos es dejar pasar las bajas frecuencias, las frecuencias inferiores a omega p, que es la pulsación de paso, las atenuamos únicamente a p, atenuación en la banda de paso, y eliminamos o atenuamos mucho las frecuencias superiores a omega s, que son la pulsación de stop. Esas frecuencias las atenuamos a p, atenuación en la banda eliminada. A partir de este módulo de la función de transferencia, podemos dibujar la plantilla de atenuación, teniendo exactamente los mismos datos, omega p, omega s, ap y as. Vamos a necesitar normalizar esa plantilla de atenuación. Para ello, dividiremos la pulsación por la pulsación de paso, de manera que la pulsación de paso normalizada siempre me va a quedar igual a 1. Pasamos ya a ver las topologías de prototipo pasivo paso bajo. Tenemos dos posibles topologías. Empezando, tenemos generador más resistencia del generador, RG, y después tenemos una serie de componentes, G1, G2, G3, G4. Lo mismo en las dos topologías. Podemos empezar dibujando con bobina, sería G1 bobina, o dibujando con condensador, G1 sería condensador. Estos valores G1, G2, Gn los obtenemos a partir de las tablas normalizadas para las diferentes aproximaciones, Butterworth, Chebyshev, Bessel, etc. El orden del filtro, que vamos a llamar N, coincide con la suma de condensadores y bobinas en el circuito. A mayor orden, más abrupto va a ser el filtro, es decir, más estrecha va a ser la banda de transición del filtro. El orden del filtro depende, por tanto, de la anchura de esa banda de transición y de las atenuaciones en la banda de paso y en la banda eliminada. Aquí tenemos la tabla que vamos a usar para diseñar filtros con la aproximación de Butterworth. Esa tabla viene para una frecuencia de corte, menos 3 dB, normalizada, igual a 1. Y para resistencias de carga y del generador, igual a 1. Tan solo tenemos que leer para el orden que necesitemos los valores de los componentes G1, G2 hasta Gn. ¿Cómo calculamos el orden de un filtro de Butterworth? Usando esta ecuación, que veis que depende de delta al cuadrado, que es una medida de la atenuación en la banda eliminada, y epsilon al cuadrado, que es una medida del rizado en la banda de paso. En cuanto a la pulsación de corte normalizada, la calcularemos en función de esta ecuación, usando esta ecuación, que depende de n, orden del filtro, y del rizado en la banda de paso. Para Chebyshev tenemos varias tablas, una para cada rizado, posible rizado en la banda de paso. Aquí os he puesto 3, para el rizado de 1 dB, de 0,5 dB y de 0,1 dB. Dependiendo de las especificaciones del filtro, del enunciado del problema, elegiremos los datos de una tabla o de otra. Todas ellas vienen para una RG igual a 1 y una pulsación de paso normalizada igual a 1. En cuanto al orden del filtro, lo calcularemos usando esta expresión. Si os fijáis, es exactamente igual que para Butterworth, pero cambiamos los logaritmos por arcosenos hiperbólicos. Como hemos visto, las tablas están normalizadas, tanto para la pulsación como para la resistencia. Por tanto, necesitamos escalar tanto en impedancia como en frecuencia. El escalado en impedancia consiste en cambiar el valor de una cierta impedancia a otro valor, z' igual a zo por z, siendo zo el valor de normalización. Y esto tiene un efecto en bobinas y condensadores, que quedarían las bobinas multiplicadas por zo y los condensadores divididos por zo. El escalado en frecuencia consiste en cambiar el valor de una determinada pulsación a otro valor, omega prima igual a omega o por omega, siendo omega o el valor de normalización.
El efecto que tienen los componentes, las impedancias se quedan igual, las bobinas quedan divididas por omega O y los condensadores quedan divididos por omega O. Aquí tenéis las ecuaciones de cómo quedan los componentes con el escalado tanto en impedancia como en frecuencia. Pasamos ya a ver un ejemplo. Me piden diseñar un filtro pasivo que atenúe 60 dB para frecuencias superiores a 750 Hz y cuyo rizado no supere 1 dB por debajo de 75 Hz, utilizando la aproximación de Butterworth y resistencias igual a 50 ohmios. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar la plantilla de atenuación del filtro. Vemos que la frecuencia de paso son 75 Hz y la frecuencia de stop son 750. Atenuación de paso en la banda de paso 1 dB, atenuación en la banda eliminada 60 dB. A partir de esta plantilla dibujamos la plantilla normalizada del filtro, dividiendo las pulsaciones por omega p, de manera que pulsación normalizada de paso me queda igual a 1, pulsación normalizada de stop me queda igual a 10. El paso número 2 es calcular el orden del filtro usando las ecuaciones que hemos visto anteriormente. Nos queda que el filtro tiene que ser de orden 4. A continuación, paso número 3 será calcular la frecuencia de corte y nos da un valor de 1,184. Recordad que las tablas venían para una pulsación de corte igual a 1. Paso número 4, dibujar el prototipo del filtro. Para n igual a 4, leemos los valores de G1, G2, G3 y G4 y los trasladamos al circuito. G1, G2, G3 y G4. A continuación, desnormalizamos a la pulsación de corte normalizada, dividiendo bobinas y condensadores por esa pulsación, 1,184. Y por último, desnormalizamos a la frecuencia de paso, que era 2π75, y a la impedancia que me piden, que son 50 ohmios. ¿Cómo lo hacemos? Resistencias quedan multiplicadas por 50, bobinas quedan multiplicadas por la impedancia por 50 y dividido por 2π75 por omega p, los condensadores quedan divididos por impedancia y por pulsación. Aquí tenéis el circuito final. En el siguiente ejemplo me piden diseñar exactamente el mismo filtro, pero utilizando la aproximación de Chebyshev. El paso número 1 sería exactamente el mismo, el paso número 2 es calcular el orden del filtro utilizando la ecuación de Chebyshev. Me sale en este caso que n tiene que ser igual a 3. Dibujamos el prototipo del filtro eligiendo la tabla que tiene un rizado de 1 dB, que es lo que me indican las especificaciones, y leo para n igual a 3 el valor de los componentes de G1, G2, G3 y los traslado al circuito. Por último, desnormalizo en impedancia y en frecuencia, exactamente igual que hemos hecho en el ejemplo anterior. Pasamos ya a ver las conclusiones de este vídeo. Hemos aprendido a diseñar filtros pasivos paso bajo utilizando tanto la aproximación de Butterworth como la de Chebyshev. Como las tablas están normalizadas tanto en pulsación como en impedancia, es necesario escalar en frecuencia y escalar en impedancia. El procedimiento que hemos seguido es dibujar la plantilla del filtro, calcular el orden, calcular la pulsación de corte normalizada para Butterworth, dibujar el prototipo del filtro, desnormalizar a la pulsación de corte únicamente para Butterworth y, por último, desnormalizar a la pulsación de paso y a la resistencia que me indiquen. Por último, comparando Butterworth y Chebyshev, decir que Butterworth tiene una banda de paso totalmente plana, mientras que con Chebyshev conseguimos filtros más abruptos, es decir, se cumplen las mismas especificaciones con menor orden, con menos componentes. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.